Con 17 votos a favor y 6 en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado tumbó la sanción disciplinaria que la Procuraduría impuso a la exsenadora Piedad Córdoba por FAR política. En noviembre de 2010, el Ministerio Público había sancionado a Córdoba con 18 años de inhabilidad política por colaborar y promover a la guerrilla de las FARC. Según información encontrada en archivos del computador del abatido jefe de las FARC, Raúl Reyes. El principal argumento del alto tribunal para anular la sanción de la Procuraduría es que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto y no había garantía de que los archivos fueran verídicos. Además, que no eran correos sino archivos de Word que podían modificarse fácilmente. En este mismo caso, la Corte Suprema de Justicia había declarado que las pruebas conseguidas en este computador no eran, abro comillas, legales, cierro comillas. El Consejo de Estado decidió también que la Procuraduría debía indemnizar a Córdoba por lo que dejó de percibir como senadora, una suma cercana a los 1.000 millones de pesos. El procurador Alejandro Ordóñez respondió inmediatamente a la decisión del Consejo de Estado. La Procuraduría tiene la convicción de que Piedad Córdoba tiene relaciones, y en ese momento tenía relaciones con las FARC. Independientemente de las consideraciones formales del Consejo de Estado, la Procuraduría tiene la certeza de que la señora Piedad Córdoba es la misma Teodora de Bolívar. La Procuraduría tiene una plena convicción, desde luego, acata la decisión del Consejo de Estado, porque es respetuoso de la institucionalidad, pero echa de menos en las consideraciones que acabo de referir. Este no es el primer caso que se le cae al procurador Ordóñez en los estrados judiciales. Tal es el caso del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, a quien Ordóñez inhabilitó por 12 años por participación indebida en política. Curiosamente, en las últimas semanas, el procurador ha abierto procesos disciplinarios en contra del exsuperintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, por presunta violación del debido proceso, en una sanción que de la Calle efectuó en contra de Fedegán y su presidente, José Félix Laforí. Ordóñez también ha formulado pliego de cargos en contra del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos. Sabogal se ha opuesto férreamente al procurador Ordóñez, respaldando la política de restitución de tierras, ante las críticas que tanto Ordóñez y Laforí han manifestado en actos públicos. ¿Se ajusta a la ley la manera como el procurador está aplicando el código disciplinario? Bienvenidos aquí a Semana en Vivo. Pues sí, esta decisión del procurador vuelve otra vez a, primero, a plantear si las decisiones de la Procuraduría están movidas por un tema político o por un tema religioso, en este caso por un tema político. ¿Por qué? Porque mucha gente ha dicho que de alguna manera como el Consejo de Estado reacciona, conmina a la Procuraduría a pagar una multa, además, daría a entender que hubo una equivocación grave, difícil de manejar, y que por eso la Procuraduría además tiene que pagarle una multa a Piedad Córdoba. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo. Estuvo acertada, digamos, en términos disciplinarios, esta decisión de Piedad Córdoba, ¿o no? Los invitados para este debate son los siguientes. Nuestros invitados son César Rodríguez, director de Justicia; Guillermo Rodríguez, abogado y columnista; Rodrigo Pombo, analista político y columnista; Antonio Sanguino, concejal por la Alianza Verde. Bueno, de antemano les agradezco esta cita aquí en este debate, porque yo creo que este es un tema más allá de la figura, ¿no es verdad?, de Piedad Córdoba, que tiene que ver con una discusión desde hace rato metida, introducida en la opinión pública, y es si el procurador Alejandro Ordóñez realmente actúa o no en derecho, y cumpliendo como tienen que cumplir como el representante, pues, de la persona que tiene que imponer el tema disciplinario, pues, frente a los funcionarios. Yo quería comenzar
por usted, doctor Pombo, que nunca, creo que es la primera vez que viene, ¿es verdad? Agradecido, sí. Asustado, sí. Agradecido. No. ¿Usted qué opina de este caso en particular? Pues, digamos, separemos las dos discusiones. Una es si falló, si erró el Consejo de Estado al revocar la decisión administrativa disciplinaria del Ministerio Público en el caso de la senadora Piedad, y otra es el contenido propio de la decisión. Mire, yo creo que el primer punto de partida, y como para no debatir sobre lo indebatible, es aquí no perdió nadie, sino que ganó el Estado de Derecho. Uh-huh. Y eso es muy importante decirle a los colombianos, que en un verdadero Estado de Derecho toda decisión administrativa ha de ser develada, debe ser auscultada y revisada por la rama judicial. Y eso es un punto de partida bueno, sea cual sea la decisión de la rama judicial. En este caso, por las decisiones del Consejo de Estado y por las manifestaciones que dio públicamente el Consejo de Estado, yo creo que el Consejo de Estado erró, cometió un error. Pero todos los jueces, mire, varias cosas. Primero, pensar que la única prueba que llevó a la condena de la doctora, condena disciplinaria de la doctora Piedad, fue el material que se extrajo de el computador de Raúl Reyes. Yo creo que hay muchas otras pruebas muy importantes. El procurador Alejandro Ordóñez dice hoy en un comunicado, creo, y a ver si mal no estoy diciendo, que no solamente contaron para esa decisión. Totalmente, y así es. Las pruebas que y así produjo es. De hecho, quizás es la menos importante. Sí. De hecho, quizás es la menos importante. Entonces, en el mejor de los casos, si uno sustrae del expediente esa prueba ilegal, que yo creo que no es ilegal y ahora explico por qué, evidentemente existía suficiente acervo probatorio para la condena. ¿Cuáles son esas otras pruebas? Por ejemplo, los testimonios de unos miembros de las FARC, como el famoso ucraniano, las interceptaciones legales que se le produjeron en un marco de una investigación al Frente 30 del Valle del Cauca de las FARC. Ahí había unas pruebas muy importantes. Las remisiones que la Agencia Colombiana de Inmigración introdujo al expediente y que daban una relación de las entradas y salidas de la doctora Piedad o de Teodora. El computador del Mono Jojoy, que no rompió ningún viso de ilegalidad ni ningún procedimiento, muestra exactamente los mismos correos. Hay muchísimas pruebas que pueden demostrar, digamos, la culpabilidad. Pero más allá de eso, o digamos, la culpabilidad disciplinaria, para ser yo juez ni nada. No, porque es solamente disciplinaria. Pero, y para finalizar, también es importante ubicarnos en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, dice que se rompió la cadena de custodia después de la decisión en firme de la Procuraduría. O sea, en el momento en que la Procuraduría tomó la decisión de primera y segunda instancia con todos los recursos y agotamiento de la vía gubernativa, no se conocía el fallo de la supuesta ilegalidad por el rompimiento o supuesto rompimiento de cadena de custodia de la información proveniente del computador de Raúl Reyes. Y todo eso da lugar para decir, bien, gana el Estado de Derecho, para eso están los jueces, pero los jueces también se pueden equivocar. Doctor. Yo creo que César aquí Rodríguez. Estamos hablando primero del caso jurídico. Yo del caso jurídico de Piedad. Yo difiero de la opinión del doctor Pombo. Creo que el Consejo de Estado hizo un análisis juicioso. Es la sala plena del Consejo de Estado. No es solamente una sala pequeña, no es un magistrado, un consejero, una sección o un consejero dictando una medida cautelar o nada de ese tipo. Es el alto... el grado máximo, digamos, de la justicia administrativa en pleno. Yo no tengo elementos de juicio para cuestionar esa decisión, pero sí tengo que decir algo en relación con la ilegalidad de esa prueba. Esa prueba es ilegal, de acuerdo con lo que dijo la Corte Suprema. Y la ilegalidad se predica no solamente del proceso penal, sino del proceso disciplinario y todo tipo de procesos. En Colombia lo que pasa es que tenemos una especie de proliferación de cadenas, digamos, jurídicas distintas, que llevan a juicios y a sanciones contradictorias. Uh-huh. Lo que pasa aquí es que el Consejo de Estado le dice a la Procuraduría, este tipo de fallo es raro, es decir, para que el Consejo de Estado eche para atrás y además
advierta que el Estado colombiano debe una indemnización. Indemnización, sí. Eso es bastante peculiar. Explíqueme lo de la indemnización, porque eso es una de las cosas. Pues eso es lo que significa, sí. Es que todos los colombianos vamos a pagar de nuestro bolsillo los errores de la Procuraduría. Eso es lo que significa, que nos va a costar de nuestro bolsillo lo que el señor Ordóñez ha estado haciendo en la Procuraduría, tomando decisiones ilegales, apresuradas, y lo que está haciendo el Consejo de Estado es constatando lo que pasó en el procedimiento disciplinario y diciendo aquí una serie de irregularidades que son tan aberrantes que incluso da lugar a una responsabilidad pecuniaria del Estado. Ahora, cuando el procurador dice, la misma pregunta que le dice el doctor Pombo, el procurador dice hoy que hay otras pruebas sobre las cuales valoraron, digamos, la decisión de imponer esa sanción disciplinaria a Piedad Córdoba cuando era senadora por el Partido Liberal. Esas otras pruebas, ¿qué significarían? Yo no conozco el expediente a fondo como para saber esas otras pruebas, pero estoy con toda la seguridad, estoy seguro que el Consejo de Estado las vio. El Consejo de Estado no solamente miró la prueba ilegal, sino vio el conjunto de pruebas, reexaminó lo que hizo el procurador. Y con base en eso encontró un error tan protuberante que incluso da lugar a responsabilidad pecuniaria del Estado. Aquí se acaba el procedimiento. El problema es que llegamos hasta la última instancia administrativa, que es la que en última le pone algún tipo, como en eso coincido con el doctor Pombo, este es el Estado de Derecho operando. Incluso el procurador tiene límites en su poder y el límite se lo ponen los jueces. Hay que aclarar, como lo dijimos aquí al inicio del informe, que esto no automáticamente no le va a devolver a la ex senadora Piedad Córdoba su posibilidad de volver a hacer política, porque hay otra investigación disciplinaria que también le abrió el procurador por intervención en política. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Sus trinos son muy importantes, los pueden hacer a @SemanaEnVivo, @MJDusan y Cable Noticias con el hashtag #SemanaDebate. Esta era de 14 y la otra era de 12. Volvemos aquí en Semana Viva, me cogieron aquí en la mitad de un debate. Yo quería darle la palabra, perdón, aquí al doctor Guillermo Rodríguez, que es abogado y columnista, que también ha venido poco y bienvenido aquí. Muchas gracias. Nos llegó tarde, pero muy bien. Muchas gracias, María Jimena, una vez más. Casi lo granudo de político. Bueno, cuénteme. Bueno, ¿usted qué opina de esto? Pues, era de esperar. El contexto actual del país muestra unas decisiones tanto políticas como jurídicas, o por qué no decir judiciales, que a veces abruman a la opinión pública y que irían en contravía a incluso no solo principios generales del derecho, sino a hechos notorios y que son de público conocimiento. O sea, ¿a usted no le gustó la decisión? Pero para nada. Para ningún colombiano, como lo que obra en el expediente, existe dudas de que alias Teodora es Piedad Córdoba. Eso es indiscutible y eso está en varios expedientes. Ahora, llama la atención de que la gente hoy día piensa que esa es la última palabra. Desde luego que el órgano de cierre judicial y de control judicial administrativo, tratándose de decisiones que la administración haga, bien sea en actos administrativos propios de la administración pública, llámese un ente del Ejecutivo o bien el Ministerio Público u otro órgano de control, eso no es última palabra. Existen medios judiciales para controvertir inclusive esa decisión que dio en sala plena el Consejo de Estado. Y ya voy a remitirme y a explicar por qué. Los principios generales del derecho, desde a los que han estudiado o hemos estudiado el derecho, desde el primeros años de estudio de derecho, se le dice que el derecho sustancial se prevalece al derecho procesal. Que unas pruebas que no son la plena prueba o no son esa materia o ese insumo jurídico para crear una sanción disciplinaria a la señora Piedad Córdoba, no es óbice o no es el camino para decir que un proceso es ilegal. Ahora,
como lo decía aquí Rodrigo, nuestro compañero de mesa, no es la única prueba que existe. Los computadores de Raúl Reyes no fueron los únicos suministros probatorios para tomar una decisión disciplinaria, ¿no? Existen los correos de alias Mono Jojoy, existen lo que se encontró en la operación Sodoma, existen los correos electrónicos entre varios cabecillas, existen una serie de insumos probatorios que llegan a determinar a eso. Ahora, hay que mencionar una circunstancia. Cuando empezó la parapolítica, se quiso iniciar paralelamente la farcopolítica. Y para nadie es un secreto que la farcopolítica existe. Para nadie es un secreto que existen raseros diferentes. ¿Qué pasaría si a un colombiano hoy hubiese aparecido en los computadores de Mancuso? Cualquiera que haya sido, o cuántos colombianos no están presos con pruebas ilegales, con testigos falsos, con testigos que se han retractado. ¿Por qué está preso Luis Alfredo Ramos con un testigo que es falso y que se ha retractado? Entonces, eso demuestra que hay raseros diferentes para quienes estaban involucrados o encartados en procesos judiciales o administrativos disciplinarios de ámbito penal o netamente disciplinario, para decirlo al respecto. Existen raseros y pues para nadie es un secreto que la farcopolítica existe. Y como mencioné en un principio, no es la última palabra. El Procurador General, la Procuraduría General de la Nación, tiene mecanismos judiciales, constitucionales, para debatir esa decisión del Consejo de Estado. ¿Ir a la Corte Constitucional? Sí, puede ser, claro, desde luego. Usted bien lo sabe, cuando existen unos fallos que van en contra del derecho, porque es que vuelvo y digo, es que aquí se está pasando por encima del derecho sustancial, usando el derecho procesal. Eso sería interesante porque el procurador tiene en la Corte Constitucional a la que ha desconocido una y otra vez. Yo no puedo decir eso. Su última instancia. Yo no puedo decir eso. Pero si no lo hace el procurador, pues cualquier ciudadano que no estemos de acuerdo lo haremos y buscaremos los medios judiciales para hacerlo, porque es que es un mal mensaje para la democracia, es un mal mensaje para la institucionalidad, es un mal mensaje para la administración de justicia y para las entidades públicas. Bueno, yo quizás soy de los pocos colombianos que no estoy seguro de que Piedad Córdoba sea Teodora. Como el doctor está diciendo que para todo colombiano es indiscutible que eso sea así, pues yo soy de los poquitos que no estoy seguro de que la doctora Piedad sea militante de las FARC y su alias sea Teodora. Pero yo creo que aquí hay varios problemas. Primero, yo creo que tenemos un problema con el código disciplinario. Tenemos un código disciplinario que le da un amplio margen de discrecionalidad al procurador y a la procuraduría para establecer las faltas disciplinarias y para producir las decisiones en relación con esas faltas disciplinarias. No solo ocurrió acá, con Piedad, ocurrió con Alonso Salazar, sí, alcalde de Medellín. Yo traté de llamarlo para que viniera acá, pero no pudo estar. Y sucedió con Petro. Y lo de Ricardo Sabogal. Está lo de Petro, está lo de Ricardo Sabogal. Es decir, hay una serie de casos que se van convirtiendo en una cadena en donde, digamos, esa discreción que otorga el código disciplinario da para que ocurran, decisiones que luego son calificadas como equivocadas por parte, en este caso, del Consejo de Estado. Segundo, yo creo que, como dice el doctor César, pues el Consejo de Estado no hizo un examen a la ligera de esta decisión que ha tomado. Creo que no solo valoró una prueba, ¿no? Valoró el conjunto de acervo probatorio del que hizo uso la Procuraduría y encontró que no habían suficientes méritos para una sanción como la que se produjo, al punto que solicita una indemnización, ¿no?, pecuniaria para Piedad. Y en tercer lugar, a mí me parece, pues yo no soy abogado, pero déjenme chambonear un poquito. Pero si la prueba del computador de Raúl Reyes, ¿no?, sobre la cual se rompió la cadena de custodia, no era la prueba definitiva, ¿por qué se mantuvo en el expediente? Pregunto. ¿Por qué no se excluyó del expediente? Si era una prueba sobre la que había dudas
hiciera una prueba que no era definitiva. Es que aquí hay una presunción de legalidad. Hay una presunción de legalidad que cuando estuvo en firme el fallo de la Procuraduría, cuando estuvo en firme, aún eran legales esas pruebas. Claro. Y hay una presunción de legalidad totalmente clara que el procurador no, o la Procuraduría General, no tiene una bola de cristal ni en Macamburgo para saber qué va a pasar en el futuro. No solo por la presunción, pero no solo presunción, sino que Interpol había dicho que la información era fidedigna, que independientemente o no del protocolo que se había estabilizado a través de un tratado internacional entre Ecuador y Colombia, si se cumplió o no, la Interpol dijo, no me meto en eso, por lo que sí les puedo decir es que esta información es fidedigna. Y eso, a los ojos del neoconstitucionalismo y de cualquier juzgador sensato, es prueba suficiente. No. Pero si no fuera prueba suficiente, no invalida el procedimiento. Lo importante es dejarle a los colombianos claridad. Porque exista un principio general del derecho. El derecho sustancial predomina sobre el procedimiento. Qué bueno que lo repitió. Porque muchos ejemplos en donde han existido. Mencionaba principios generales del derecho y decía que eso lo aprende uno a comienzos de la carrera. Bien, yo he dictado introducción al derecho muchos años y una cosa que le enseño a mis estudiantes es que las formas, no siempre prevalecen sobre la sustancia, pero que las formas tienen su razón de ser. Sí. Y las formas prevalecen sobre la sustancia cuando protegen, por ejemplo, a los procesados. Imagínense ustedes qué pasa. Hubo plenas garantías, tuvo derecho de contradicción y defensa. Espérate. Con base en la tortura. ¿Qué pasa si usted ¿A quién torturaron acá? No estoy hablando específicamente de este caso, estoy hablando del principio general. El principio general, ¿por qué existe esta posibilidad o este principio según el cual, o esta regla, ni siquiera es un principio en términos jurídicos, es una regla, según el cual usted no puede, un juez no puede, o un juez disciplinario o un sancionador disciplinario puede basar su dictamen en una prueba obtenida ilícitamente? Porque eso nos protege a todos nosotros, nos protege que el día de mañana, si resulta que al concejal Sanguino lo detienen ilegalmente, lo conminan y lo torturan para que confiese algo que él no ha hecho, entonces esa prueba obtenida bajo esas circunstancias no va a ser lícita. Por eso es que las pruebas, por ejemplo, obtenidas en Guantánamo no son lícitas. Las pruebas obtenidas bajo coerción, bajo cualquier tipo de acto ilícito, no puede invalidar. Le quiero manifestar lo siguiente: si usted apareciera en el computador de Mancuso, o mañana sale HH, sí, o sale Don Berna, o sale algún paramilitar diciendo que usted tuvo vínculos y estuvo tomando café con Mancuso en la cárcel Modelo, ¿usted dónde estaría ahorita? No entiendo la pregunta. ¿No la entiende? ¿Dónde estaría usted ahorita si sale un paramilitar? Yo le contesto por lo de HH. Si usted tiene un problema con los paramilitares. Yo se lo contesto. No, usted estaría hoy en la cárcel. Ese es un punto importante. Es que hay raseros muy claros. Y en eso estamos de acuerdo. Hay que aplicar el mismo rasero para todas las personas, incluyendo no hacer valer pruebas ilegales. Usted decía los falsos testigos. Claro. Si los testigos son falsos, entonces esa Volvemos aquí porque yo creo que el tema es el rasero, ¿no es verdad? El doble rasero o no, el rasero para unas cosas y otro rasero para otras cosas. De pronto lo que estamos planteando es que las eventuales, digamos, desproporciones en el tema de penas de los uribistas no, que están en este momento presos por motivos que tienen que ver con la parapolítica, unos y otros no, no tiene que ver mucho con la discusión que estamos diciendo, pero estamos haciendo esa, vamos a hacerla. Permítame, el doctor Pombo. Permíteme un segundo, solamente para decirlo en cifras y aterrizarlo. Es que el rasero es totalmente diferente. Mire,
el Procurador General de la Nación destituyó 82 parlamentarios por relaciones con la parapolítica. Al principio en su primer periodo y ahora. Y la única persona que estaba encartada disciplinariamente por farcopolítica, el Consejo de Estado hace nulita la sanción. No, no, no era la única, Robledo también. Yo comparto, digamos, el escenario del telón de fondo de Guillermo también. Y es que si hay raseros, si hay diferenciación, y además le pongo un ingrediente sobre la mesa que también es por todos conocido, la politización de la justicia es evidente. Y además, incluyámosle la posibilidad real y efectiva de cometer hierros, errores desde lo judicial. Son seres humanos, así sea en sala plena, doctor César. Sí. Pero tres precisiones muy importantes para los oyentes. Primero, discrecionalidad es muy distinto a arbitrariedad. Y yo sí creo que el sistema actual tiene una gran discrecionalidad, pero discrecionalidad es tener opciones dentro del aparato legal, dentro de la ley. La arbitrariedad es actuar por fuera de la ley. Yo creo que en este y en otros muchos casos, el Ministerio Público actuó dentro de la ley con la discrecionalidad propia que le da la ley. Punto uno. Segundo, punto dos. Yo quisiera aclarar que el juzgamiento que en sede disciplinaria se le hizo a la doctora Piedad Córdoba no fue por militancia. Fue por complicidad con el delito, que es muy distinto, que daba lugar a una serie de sanciones. Solo el Ministerio Público encontró y falló en contra de ella, hoy revocada por el Consejo de Estado. Y tercero, no es tan irregular y no es tan extraño, César, y usted es muy buen abogado, para decir que la falla en el servicio, que es un título de imputación de responsabilidad del Estado, proveniente del artículo 90 constitucional y desarrollado jurisprudencialmente por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, sea excepcional. Hoy en día, 21 entidades del Estado, dentro de las cuales se encuentran Fiscalía, rama judicial del orden nacional, tienen demandas por más de 100 billones de pesos, entre otros muchos títulos, por falla en la prestación del servicio judicial. Luego, no es extraño que esta señora, quien gana en el proceso judicial, levante la mano y diga, yo quiero mi indemnización. Lo que sí es grave es que esto se vuelva un efecto dominó para otro tipo de casos, que a usted de pronto no les va a gustar tanto. Que venga Uribito, Andrés Felipe Arias, y diga, oiga, a mí también me pasó lo mismo. O que venga el señor del Invía, Daniel García, y diga, a mí también me pasó lo mismo. O que venga los señores del DAS, María del Pilar Hurtado y el señor Noguera, digo, oiga, a mí también me pasó lo mismo. Y como ellos dicen ser, o así se dice, o así se presume colectivamente, que son de derecha, a ustedes no. Entonces, ojo, un poco es eso. Usted está diciendo algo que, por lo menos yo no he dicho. Yo no estoy diciendo que usted haya dicho eso porque si no lo hubiera interpelado. Estoy diciendo que es el posible efecto. Es que a mí me gustaría tanto que ellos ejercieran sus derechos como los está ejerciendo Córdoba, incluso yendo, y varios de ellos han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a ninguno de ellos les gustó durante el gobierno Uribe. Tienen todo el derecho y justamente lo que hay que aplicar. No, pero lo que quiere decir, César, es que tú dijiste que esto era excepcional, que pidan la indemnización, y la gran noticia es la indemnización. No es gran noticia. Lo obvio, lo elemental, es que si la administración, el Ministerio Público, se equivocó y me causó perjuicios, entre otras cosas, perjuicios morales y materiales, me lo indemnice el Estado. Eso no es extraño. Y así puede pasar en otra serie de casos, de derecha, de izquierda, de centro, gordos, ricos, pobres. Eso es lo que pasa. Entonces, no podemos decir que el Ministerio Público está forzando para que con el impuesto de los colombianitos, particularmente de Pombo, vamos a pagar la indemnización. La agencia jurídica. Sí, pero como el hecho práctico es que lo pagamos. Por supuesto, ese error de la Procuraduría no se puede justificar con los errores de la Fiscalía y con los errores de la Fiscalía. Igual. Aquí tiene que haber incluso acción de repetición sobre los funcionarios que producen el efecto patrimonial sobre el patrimonio público de pagar esas indemnizaciones. Exacto, es que estamos de acuerdo en lo fundamental. Lo que pasa es que no podemos hacer gala, digamos, o utilizar casos de personas que posiblemente no tienen el favor político de algunas de las personas que están aquí en esta mesa para decir entonces a esa persona o a ese sector no le garanticemos aquellas cosas que la Constitución y la ley les otorgan los derechos a no ser perseguidos con base en pruebas ilegales, por ejemplo, porque al otro sector, al uribismo, se les puede haber violado esas garantías. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es garantizarles también a los sectores uribistas, también a los funcionarios del gobierno. César, pero es que el cuestionamiento no es ese, César, permítame terminar. Y lo que pasa en esos casos es que si hay pruebas, por ejemplo, de falsos testigos,
por supuesto que hay que garantizarle a esas personas que probablemente o posiblemente están conminadas y acusadas con base en esas pruebas ilegales, pues los mismos derechos que estamos pidiendo en esta mesa para el otro sector político. Sí, así es. Y lo mismo se aplica en relación con las sanciones pecuniarias. A mí me parece, César, pero es que un pobre eso favor no es, al Estado. Eso no es extraordinario, decir, es que no y es a donde voy, es que no, no es el único espérate, caso, César. Es que tiene que ser extraordinario. Es que no es extraordinario, César, no es el único caso. Estado, ¿quiere que le mencione casos de errores judiciales aberrantes? ¿Aberrantes? Otro, hay casos aberrantes, multas, hay casos aberrantes. Mire, le voy a decir, esto no es una multa, esto es una indemnización. Un argumento serio y juicioso. César, él está diciendo que esto no es extraordinario. Pues debería ser extraordinario. Lo que pasa es que cada multa que se le, se le impone al Estado... Es que no es una multa. Usted es abogado, ¿cómo dice que es una multa? Cada indemnización que se le impone al Estado colombiano. Que a pagar a una persona cuyos derechos fueron violados, por supuesto que no solamente afecta a los bolsillos, sino que afecta el equilibrio fiscal del Estado. La Agencia Jurídica del Estado una y otra vez pide que por favor las entidades estatales cumplan con la ley y la Constitución porque está cansada de pagar indemnizaciones. Pues bueno, el procurador, que es un altísimo funcionario, debería ser el primero en dar el ejemplo. Pues para es no el, generar que, estas es el que ha dado el ejemplo. Sí. Ha sido la única entidad que ha querido perseguir la farcopolítica y es cuando yo hablo de raseros. Porque para hablar de raseros, de relaciones de políticos y empresarios y periodistas con paramilitares, perfecto el rasero, pero para hablar de lo mismo, tratándose de FARC, no pasa absolutamente nada. Pero permítame, le digo, no es extraordinario lo que usted está mencionando, que tan malo y tan grave el procurador, porque mire el error y se fue Piedad Córdoba al Consejo de Estado. Hay muchos errores judiciales y del fiscal general de la Nación, ¿quiere que le mencione? Como el caso... El error judicial, como el caso no es, el procurador es una entidad... Permítame, tiene control, funciones judiciales, es un juez disciplinario. Uy, eso no lo dije yo, eso lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que usted tanto defiende, que entre otros también tiene raseros y criterios totalmente amorfos y aberrantes. Pero le voy a decir, permítame, le digo los errores judiciales, como el caso pero de Sigifredo. Pero sí le quiero preguntar. Sigifredo, yo sí quisiera claro, preguntar eso. Sigifredo López. ¿Usted no le gusta la comisión? Para nada. Pero mire, fíjese que mire, el uribismo está recurriendo a ella. Ya le tomo eso el toma de la comisión. Curioso. Pero mire, César, Sigifredo López estuvo preso y señalado por la opinión pública y por la Fiscalía General de la Nación de ser determinador y coautor de la masacre de los diputados del Valle. Sea cierto o no, no lo sabemos. La Fiscalía dijo que no. ¿Cuánto tiene que indemnizar el Estado colombiano a Sigifredo López? El almirante en retiro, Gabriel Arango Bachi, corrió igual suerte. ¿Usted sabe cuánto es la indemnización de solo el almirante? Más de 3.000 millones de pesos que tiene que pagar el Estado si el Consejo de Estado... ¿Y eso es ordinario? Y entonces... Es que, ¿eso es ordinario? Claro. ¿Eso es ordinario? ¿Es un mecanismo de control? O sea, claro. O sea, no, pero que es ordinario que eso ocurra y que siga ocurriendo. Usted quiere inducirme a que diga que si es normal o si es anormal. Yo digo que es anormal. Eso es diferente a ordinario. Es que es anormal en el caso de Sigifredo. Frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es anormal. Frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo le quiero decir una cosa, María Jimena. Es que el doctor Guillermo ha insistido y ha querido comparar la parapolítica con la farpa. Pero por supuesto, es que son totalmente razones diferentes. No tengo derecho a hablar. Pero por supuesto, permítame. Pues yo le voy a cuestionar ese argumento. No es lo mismo. No es lo mismo. Si el procurador, que es el procurador tan interesado en perseguir la farpa política, solo ha podido pronunciarse sobre un caso, es porque evidentemente la farpolítica no es un fenómeno comparable, si es que existiera. ¿Cuál es la diferencia entre los muertos de Bojayá, los muertos de los paramilitares y el uso de la palabra, señor abogado? Te pido, por favor, para señor abogado, deme garantías para poder intervenir y controvertirlo. Pero sobre todo oír. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque es que mientras la parapolítica fue un asocio entre bandas criminales, narcotráficos y estructuras políticas para cooptar el Estado, para cooptarlo y para ponerlo a su servicio, la estrategia de la FARC era atacar la institucionalidad. Por eso secuestró miembros de la fuerza pública, por eso desplazó alcaldes y concejales, por eso no le interesó tener el 30% del Congreso. Entonces, no es lo mismo, sociológicamente hablando,
¿no? No se puede hablar de farpolítica de la misma manera que se habló de parapolítica. Sí, claro que sí, claro, claro que sí. Sería una frase. Sí, por eso, por claro eso es que sí se puede. Por eso es que la Procuraduría no pudo configurar criterio, la farpolítica criterio, como Antonio, pero déjeme terminar, solo demuestra que hay raseros. Yo lo escuchaba a usted tranquilamente, déjeme terminar. Por eso es que la Procuraduría por eso, que por dijo eso es que la Procuraduría no pudo configurar lo que configuró la Corte Suprema de Justicia y las investigaciones que se hicieron en este país sobre el fenómeno de la parapolítica, porque no se configuró un fenómeno de la misma naturaleza y de la misma dimensión. Claro, por supuesto que las FARC como organización guerrillera insurgente pues tenía conexión con algunas instancias de la política, pero no es un fenómeno asimilable. Hay que recordar ni que política, ni sociológica, ni penalmente. El procurador le abrió a Wilson Borja, a Robledo. ¿Cómo sería que a Robledo, que hace parte del MOIR, toda la vida ha estado en contra de la lucha armada, y le abrieron una investigación por FARC política a Jorge Robledo, que en el Polo condena las acciones de las FARC? Imagínense, ustedes no fueron capaces de configurar el fenómeno. Eso es verdad. Porque el fenómeno no existe, sencillamente. No existe. Ahora, yo quería extrapolar un poquito en el tema de Piedad hacia otros, porque ya nos queda muy poco tiempo. Miremos más allá de lo que está pasando en el tema disciplinario. Me remito a las últimas decisiones del procurador. Abrió pliego de cargos contra un ex superintendente de Industria y Comercio, creo que Industria fue. Y Comercio. ¿No es verdad? Por el caso de Fedegan. Sí, José Miguel de la Calle por haber hecho su trabajo, exactamente, por tener la valentía de enfrentarse de la Calle, a los además. Grupos económicos, el procurador ahora le Pero lo mismo acá, entonces también podemos decirle el mismo que argumento. Que cumplió su función el procurador. Como en efecto cumplió, Es decir, si a mí no me cabe la más mínima duda, María Jimena y todos, de verdad lo digo, y no conozco al procurador, nunca lo he visto en mi vida, es yo que tampoco. Como procurador, yo sí lo como conozco, procurador disciplinario, no ha tenido parangón desde la expedición de la Constitución del 91. La actividad de procurador disciplinario es fantástica, porque se le puso en el estatus que tenía que ser, entre otras cosas, por la celeridad con la que falla, no porque tiene, no por, como dice el dicho popular, el que mucho corre, ay, bueno, se me olvidó, ya estoy como el chavo. Bueno, es decir, no es de afanes, es que mucho corre, es pero por ejemplo, en este caso... Y eso le dio la legitimidad política y jurídica al procurador. Y sus fallos son en derecho y son impecables. No, ¿qué puede errar? Derecho. No, eso sí no se puede decir. Entonces, el derecho, un segundo, su política relacionada, Rodrigo, usted que es una persona que ve los hechos, está mirando razonablemente lo que ha pasado, uno no puede decir con tranquilidad que el procurador ha dictado todos sus pareceres en derecho y que es así, es así, porque usted lo diga, no va a discrecionalidad del ser humano, absolutamente todo. Así no nos guste, no nos gusta seguramente el de la calle, pero así es, en derecho. ¿Qué tipo de discrecionalidad ha ejercido el procurador cuando, por ejemplo, ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional en relación con parejas del mismo sexo, con interrupción voluntaria del embarazo? Eso no tiene nada que ver con el tema disciplinario que yo estoy haciendo. No, nada que ver con el tema disciplinario. Cuando el hombre habla como persona de interés público que le otorga la Constitución, yo creo que comete muchas equivocaciones. Pero como ente disciplinario, rector de la política disciplinaria otro del servicio tema. Público, fabuloso, fabuloso. Otro nombre. Creo que es el procurador. No, el procurador ha ejercido una función constitucional impecable, ha cumplido a los colombianos con una función constitucional de manera impecable. Y por eso el Consejo de Estado acaba de... Y es que a usted le parece muy mal que el procurador haya sancionado 82 tanto. Parlamentarios por parapolítica, le parece muy mal que haya destituido 1.200 alcaldes, ¿le parece muy mal? No, me parece. ¿Le parece muy mal? No, es que me parece. ¿Le parece muy mal? No, pues dígame si le parece más que 82 parlamentarios. No, ya, no voy a responder esa pregunta porque yo no estoy acostumbrado a este tipo de debate. Yo estoy acostumbrado a un tipo de debate en el que respondo. Usted me pide argumentos, yo le estoy diciendo, destituyó 82 parlamentarios por parapolítica. ¿Le parece muy mal? Si a usted le parece mal que el procurador no cumple. No, pero yo lo... Que Guillermo viene de la marcha contra las cartillas. Exacto. No, 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 no. Está acostumbrado a, digamos, a la estridencia, a la falta de argumentos, a la coordinación, al debate. Hay que además... El problema no es César ni el doctor Sanguino. El problema es el Consejo de Estado o el procurador. Sí. Nosotros no son ellos. Muy bien. Yo en vez de. Cálmese que este debate se supone que es razonable. Sí. Es que viene del meeting contra la cartilla. Vamos a hacer una cosa. Sí, esto hay que. El tema, yo no sabía que iba a suscitar. El procurador polemiza. Claro, ¿no? Y lo que veo es que el procurador tiene unos afectos impresionantes que lo podrían llevar a ser próximo
no sé, candidato por el Partido Conservador, aunque tiene problemas también el Partido Conservador. Ojalá así sea. Ve, mire lo que viene. Entonces, ahí ya vemos que viene la parte política cuando dicen que no tiene nada que ver con la política. Todo en Colombia tiene que ver con la política. Y en el mundo. Todo. En el mundo. Dígame que no. Todo en Colombia. Sí, pero entonces hay que reconocerlo, doctor. No, es que yo no soy político, María Jimena. No hay que afanarse. No hay que afanarse. Muchísimas gracias a ustedes. Los espero mañana con otro tema internacional.